¿Qué tienes? Vengo de la comisaría. Acabo de renunciar. Es por el bien de los tres. Chacal, ¿qué te parece si los colgamos? A los dos, juntos, frente a frente. Es mejor hacerlos sufrir, lentamente, que sufran y que paguen todo lo que han hecho. No tienes idea de lo que le pienso hacer a Roberto y Elena. A Roberto lo tiraré en el desierto para que se desangre. Esto es por la muerte de mi hermano. Y Elena, de Elena ni hablemos. No va a aguantar tanto dolor sin ver a Roberto. Y ella sola se irá a la horca. Vengándose uno, se iguala al enemigo. Perdonándolo, se muestra superior a él. Una persona que quiere venganza guarda sus heridas abiertas y va muriendo lenta y dolorosamente como la picadura de un alacrán. Es un plato que se sirve frío y se degusta lentamente. We'll be right back.
Tranquilas, niñas, vamos a esperar el tren. Sí, mamá. ¿Y quién era aquel hombre en el bar? Un hombre que metí hace algunos años a la cárcel. Lo conocían como La Sombra. Su nombre era Lorenzo Reina. Él junto con su hermano Matías iba de pueblo en pueblo, asaltando bancos y robando mujeres. Me imagino, deben ser muy malos. ¿Y por qué metiste a su hermano a la cárcel? Los emboscamos. Estaban a punto de robar el ganado a una familia. La Sombra y sus pistoleros alcanzaron a huir, pero agarramos a Matías. Luego los caballos que te compré. Ah, pues es que estaba checando los caballos. Y me tumbó uno. Me lastimó la pata. ¿Y cuánto tiempo lleva ahí en la cárcel? Como 2 años. Hay que tener cuidado. Sus hombres van a querer vengarse. ¿Y ahora que te retiraste, qué piensas hacer? Quería comprarle el rancho a Don Isauro y dedicarme al ganado y a sembrar. Roberto Santana, mucho tiempo. Mis amigos y yo pensamos que te habías olvidado de nosotros. No seas estúpido. Pon las manos donde las pueda ver. ¿Cómo carajo te escapaste de la cárcel? Me escapé de ese infierno. Tengo cuentas pendientes acá afuera. Thank you.
Eso estoy bastante enterado. Revólver dejó a mi padre inconsciente en el desierto con un rozón de bala en el hombro. Mi madre me lo contó todo. Bueno, caballero, me tengo que ir. ¿Cuál es su nombre? No cualquier hombre. Tiene el valor y la fuerza para pasar por lo que pasó tu padre. Duró horas inconsciente, bajo el sol, insolado en el desierto. Después caminó.